¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de lavar tu batidora tras cada uso, aún parece opaca o con residuos? No estás solo. Cada día, muchas batidoras terminan con restos difíciles de eliminar que afectan su rendimiento y apariencia. En este vídeo, vamos más allá de un simple enjuague. Te mostraré técnicas efectivas para limpiar en profundidad tu batidora, asegurando que cada batido sea tan fresco como el primero. Si quieres que tu electrodoméstico reluzca y funcione a la perfección, este vídeo es para ti. Acompáñame en este viaje y descubre cómo devolverle a tu batidora ese brillo de tienda en solo minutos. El descuido en el mantenimiento de una batidora puede derivar en diversos problemas, tanto para el aparato como para sus usuarios. Aquí te presentamos los inconvenientes más comunes que pueden surgir. 1. Residuos en las cuchillas. Al no limpiarlas adecuadamente después de cada uso, partículas de alimentos pueden adherirse a las cuchillas, secarse y endurecerse, afectando su capacidad de corte y la calidad de las mezclas. 2. Manchas persistentes. Algunos alimentos, como las bayas o el tomate, pueden dejar manchas en el vaso o jarra de la batidora. Si no se limpian rápidamente, estas manchas pueden volverse permanentes. 3. Olores desagradables. Restos de alimentos, especialmente aquellos con alto contenido de proteínas o lácteos, pueden comenzar a descomponerse, emitiendo olores desagradables que son difíciles de eliminar si la batidora no se limpia prontamente. 4. Desgaste prematuro. El contacto constante con alimentos ácidos o azucarados puede corroer y desgastar tanto las cuchillas como otras partes de la batidora, acortando su vida útil. 5. Reducción de eficiencia. La acumulación de residuos puede hacer que el motor trabaje más duro para lograr el mismo resultado, reduciendo su eficiencia y aumentando el consumo de energía. 6. Riesgos para la salud. Una batidora no higienizada puede albergar bacterias y hongos, que pueden contaminar los alimentos que proceses en ella, representando un riesgo para la salud. 7. Aspecto poco atractivo. Una batidora sucia o manchada no solo puede ser desagradable a la vista, sino que también puede desanimar su uso o incluso hacer que los comensales duden de la calidad de las preparaciones. Conocer estos problemas comunes es el primer paso para tomar medidas preventivas y asegurarte de que tu batidora permanezca en condiciones óptimas durante mucho tiempo. Pasos para una limpieza básica diaria. Mantener tu batidora en buen estado después de cada uso es esencial para garantizar su funcionalidad y durabilidad. Aquí te presentamos una guía sencilla para limpiarla diariamente. 1. Desenchufa la batidora. Antes de comenzar, asegúrate de que el aparato esté desenchufado para evitar accidentes eléctricos. 2. Desmonta la jarra. Retira la jarra o vaso de la base del motor. Si tu batidora lo permite, desenrosca la parte inferior donde están las cuchillas para una limpieza más profunda. 3. Enjuaga rápidamente. Inmediatamente después de usar la batidora, enjuágala con agua tibia para evitar que los residuos se sequen y se adhieran firmemente. 4. Lava con jabón. Utiliza un jabón suave y una esponja o cepillo no abrasivo. Frota bien el interior y el exterior del vaso, prestando especial atención a las cuchillas y las áreas difíciles de alcanzar. 5. Limpia la base. Con un paño húmedo y un poco de jabón, limpia la base del motor, evitando que el agua o el jabón entren en las partes eléctricas. 6. Enjuaga y seca. Aclara la jarra y las cuchillas con agua limpia para eliminar cualquier resto de jabón. Luego, seca todas las partes con un paño limpio o déjalas al aire para que se sequen completamente antes de volver a ensamblar. 7. Almacena en un lugar seco. Una vez que todas las partes estén limpias y secas, vuelve a ensamblar la batidora y guárdala en un lugar seco y alejado del alcance de los niños. Siguiendo estos pasos básicos diariamente, te asegurarás de que tu batidora esté siempre lista para su próximo uso y de prolongar su vida útil. Además, evitarás la acumulación de residuos y bacterias, garantizando preparaciones más saludables. Limpieza profunda y mantenimiento mensual. Aunque una limpieza diaria es esencial, es igualmente importante realizar una limpieza profunda y mantenimiento mensual para asegurar
asegurarte de que tu batidora funcione a su máxima capacidad y dure años. Aquí te mostramos cómo hacerlo. 1. Preparativos. O desenchufa la batidora, o desmonta todas las piezas desmontables, jarra, tapa, cuchillas y, si es posible, juntas o sellos. 2. Limpieza de cuchillas y juntas. O sumerge las cuchillas y las juntas en una mezcla de agua caliente y vinagre blanco durante unos de 20 a 30 minutos. Esto ayudará a desinfectar y a soltar cualquier residuo pegado. O utiliza un cepillo de cerdas suaves para limpiar entre las cuchillas y áreas difíciles de alcanzar. 3. Desinfección del vaso. O llena la jarra con una mezcla de agua caliente y unas gotas de jabón. Agrega una taza de vinagre blanco o un par de cucharadas de bicarbonato de sodio. O enciende la batidora durante un par de minutos, luego vacía y enjuaga bien. 4. Limpieza de la base y el cable. O con un paño húmedo y un poco de jabón suave, limpia la base y el cable. Evita que cualquier líquido entre en las partes eléctricas. O inspecciona el cable en busca de desgaste o daño y reemplaza si es necesario. 5. Revisión de componentes. O verifica las cuchillas en busca de desgaste o mellas. Si están desafiladas o dañadas, considera reemplazarlas. O examina las juntas o sellos para asegurarte de que no estén deterioradas o rotas. Si muestran signos de desgaste, reemplázalas para evitar fugas. 6. Secado y almacenamiento. O asegúrate de que todas las partes estén completamente secas antes de volver a ensamblar. O guarda la batidora en un lugar seco y fresco, alejada de fuentes de calor. Realizando esta limpieza profunda y mantenimiento de manera regular, no solo mantendrás tu batidora en perfectas condiciones, sino que también te asegurarás de obtener siempre resultados óptimos en tus preparaciones. Limpiar y mantener adecuadamente nuestra batidora no solo nos garantiza preparaciones deliciosas y saludables, sino que también prolonga la vida de uno de los electrodomésticos más versátiles de nuestra cocina. La dedicación que pongamos en su cuidado se reflejará en cada batido, sopa o salsa que preparemos. Esperamos que estos consejos y técnicas te sean útiles y transformen tu manera de cuidar este valioso aparato. Si te ha sido útil esta guía, te invitamos a suscribirte al canal de YouTube de Carla Peña para más trucos y consejos sobre el hogar. Además, te recomendamos visitar ordenog.com, donde encontrarás una amplia gama de temas relacionados con el bienestar y el orden en tu hogar. Por último, pero no menos importante, nos encantaría escuchar de ti. ¿Tienes algún secreto para limpiar tu batidora? ¿Conoces alguna receta de producto de limpieza casero que quieras compartir? Déjanos tus experiencias y sugerencias en los comentarios. Y juntos, hagamos que la limpieza sea más sencilla y eficiente para todos. Hasta la próxima.